En efecto, así es, gracias. El Grupo de Acción Territorial del Cantón de Pérez Celedón hizo la convocatoria para este viernes en la tarde para presentar ambos proyectos. Estamos hablando de la construcción de carriles de ascenso en la ruta 2 que va hacia el Cerro de la Muerte y también a la ampliación de algunas curvas, específicamente esto en la ruta que comunica San Isidro de El General hacia Dominical. Durante semanas atrás, este grupo hizo una exposición muy similar ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón y bueno, hoy este grupo que está conformado por las diferentes fuerzas vivas de Pérez Celedón hizo una convocatoria tanto con los regidores, la alcaldía y también lo que son diputados de la zona sur de nuestro país. En este caso se hizo una invitación abierta a las diferentes bancadas. ¿De qué se trata el proyecto? Bueno, consiste propiamente en intervenir algunos puntos específicos para tener carriles de ascenso desde San Isidro el General en la ruta 2 hacia San José. Se trataría de sectores como Auxiliadora, el nivel Faraya, después de Faraya, Unión Vuelta a las Monjas, Unión Carriles Existentes, kilómetro 112, Espaldón Largo, kilómetro 113, entrada Tirrá, antes del Tolomuco, Tolomuco La Hortensia y el Espaldón Trapiche de Nayo. Todo esto comprendería 9.230 metros y se requeriría de una inversión de 5.372 millones de colones. El proyecto también contempla, en el caso de intervenir, algunas curvas importantes en la ruta 243 entre San Isidro del General y Dominical, que comprenden 1.035 metros y una inversión más de 1.500 millones de colones. Algunas de esas curvas serían el puente en el Hoyón, Soda Las Vueltas, Alto de San Juan, Los Chorros, La Alfombra, Platanillo, Rectilandia y también Barú. Hemos hecho las cartas ya al Ejecutivo, hablamos con el señor presidente para que nos atendiera el tema presupuestario, pero el señor presidente la envía al ministro de Transportes, ellos lo envían a viceministros y luego van a mandos medios. Ya hemos hecho ese proceso y vemos que rebota lo mismo, que no hay presupuesto. Entonces, la idea de hoy es poder elevarlo al legislativo, ¿verdad? Buscando que los diputados puedan ver el proyecto y ver la posibilidad de que se pueda hacer un proyecto de ley extraordinario, hay un presupuesto extraordinario para poderle asignarle recursos al proyecto, tanto a la ruta 2 como a la 243, para ejecutar la obra, porque digamos, si hemos hecho con el Ejecutivo y es reiterativo que no han dicho que no hay presupuesto, entonces vamos a ver por otra vía, a ver cómo nos va y esperemos que tengamos resultados positivos. Tema regional, ¿verdad? Sabemos que no tenemos aeropuerto internacional ni nacional acá, entonces uno de los problemas que tenemos es que esa ruta comunica todo el sur, ¿verdad? Pero más que eso, también, ¿qué hemos visto? Digamos, que el gobierno impulsa mucho el proyecto, la ruta 32, por ejemplo, a Limón, usted ve a Liberia, a Guanacaste, unas rutas muy buenas, al Pacífico con la ruta 27, y la zona sur siempre es la que se olvida en el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo que es importante también, como usted dice, invitar a las demás municipalidades del sur y que esa lucha la hagamos en forma conjunta para ver si de una vez por todas nos vuelven a ver, ¿verdad? Y ojalá tengamos el presupuesto que estamos anhelando para este proyecto. Y es que el apoyo tanto del Consejo Municipal como de la Alcaldía es importante en este tipo de iniciativas. Sí, son temas muy urgentes. El tema de la ruta interamericana sur, ¿verdad? Sabemos que tiene varios sectores ahí muy complicados. El tema del ascenso por los camiones grandes y todo, creemos que afecta no solo al comercio del cantón, sino que sabemos que mucha gente de Pérez Celedón vive en San José. Y también el tema del turismo, ¿verdad? Entonces es importantísimo la ampliación en diversas partes de la carretera interamericana, no solo por Pérez Celedón, es una carretera que nos comunica con el sur, ¿verdad? Y con Panamá. Y lo de la ruta dominical, que sentimos que es todavía más delicado el tema porque es la única, desafortunadamente la única ruta que tiene Pérez Celedón a la costa o a la costanera es esa, y que tiene varias situaciones ahí muy complicadas en cuanto al traslado de camiones. Más que todo articulado, ¿verdad? La unión que hoy estamos demostrando es sumamente importante en pro del cantón. El hecho de que los diferentes actores, tanto grupos organizados como la parte política, nuestro consejo municipal representado en sus regidores, la alcaldía municipal y en general lo que es la empresa privada de este cantón, pues trabajando diferentes temas. Hoy con la importante presencia de tres diputados nuestros de la región Brunca como tal, bueno, en el caso de Pérez Celedón y en el caso de Buenos Aires, como la
compañera, pues, doña Sonia Rojas, para tratar temas de índole, pues, cantonal y regional, y eso es lo que se pretende, principalmente, obviamente, pues, enfocados en el tema de infraestructura, que yo creo que es un tema, pues, de suma importancia. Como escuchábamos, la intención del parte del Grupo de Acción Territorial también es tramitar un apoyo a nivel del plenario legislativo, de ahí la necesidad de que los diputados conocieran de esa propuesta y se comprometieran. He estado insistiendo y de mi parte con la buena voluntad de contribuir con todas las fuerzas vivas del cantón para lograr esa ampliación de los carriles de ascenso del Cerro de la Muerte, una inversión que ronda los 5.000 millones de colones dentro de los planes propuestos, y también tenemos una propuesta de inversión por 1.500 millones para la ampliación de curvas en la ruta 243, que se convierte en un pilar fundamental. Y a esto no se reduce, Carmen, solamente la inversión en infraestructura, sino en torno a la competitividad que tengamos como cantón, el acceso, ¿verdad?, siempre que tenemos con el Cerro de la Muerte hacia José, los camiones de carga que pasan en esta ruta dominical, que un camión sufre un percance y ya la ruta colapsa, son temas que efectivamente le restan competitividad no solo al cantón de Pérez Celedón, sino también a los cantones de Cotobruz y Buenos Aires, que se benefician de esta ruta. Pero seguimos trabajando y tocando las puertas que sean necesarias, siendo conscientes de la fuerte limitante de recursos. Es importante que el cantón se dé cuenta que actualmente los contratos de mantenimiento fueron suspendidos, entonces esto representa un retroceso en torno a la atención de la red vial a nivel nacional. Pero nuestra parte, dispuestos a escuchar las alternativas que nos marquen desde la sociedad civil para encontrar una ruta y seguir tocando las puertas e instancias de gobierno central. Así que esta es una iniciativa que se está tramitando desde el Grupo de Acción Territorial de Pérez Celedón, que está conformado por diferentes organizaciones, las Fuerzas Vivas de Pérez Celedón. Hablamos de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, la Cámara de Cañeros, hablamos también de Utra y PZ, algunas empresas privadas también que se han sumado a esta comisión, igualmente también COPEAGRI, RL y demás. Así que es un grupo bastante amplio de dirigentes del cantón de Pérez Celedón que están trabajando en esta iniciativa que busca precisamente mejorar las condiciones propiamente acá de acceso y de traslado en la ruta, tanto 243 como la ruta 2. Así que por supuesto nosotros seguimos dando seguimiento a este tipo de temas y también por supuesto el trámite correspondiente que se esperaría que se concrete en la Asamblea Legislativa. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, de TV Sur Noticias. Hoy estaba haciendo análisis.